¿Me escuchan? Okay, perfecto. Ahí. Voy. Ok, pues bueno, vamos a empezar. Para los que no me conocen, soy el doctor Fermín Barba, ginecólogo obstetra. Soy recién egresado, tengo 5 meses y medio que acabo de salir de la especialidad. Me formé aquí en Ciudad de México, en el Hospital Español de México, y actualmente me encuentro ejerciendo aquí como ginecobstetra en la Ciudad de México y área metropolitana. Ya les había dado algunos temas, a petición de muchos de ustedes. Creo que este tema también es algo que les preguntan con bastante frecuencia en el examen. Entonces, pues bueno, también igual para los que no han estado en alguna de las clases que he dado, o sea, voy muy enfocado a las preguntas que les han hecho, a los posibles reactivos, a los posibles casos clínicos que les pudieran llegar a presentar más allá de una clase de anticoncepción, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, al final las vemos, ¿de acuerdo? Me las ponen aquí en el chat. Bueno, como introducción tenemos que el 80% de los embarazos en Estados Unidos en pacientes entre 15 y 19 años de edad son embarazos no deseados. La verdad es que en México pues, no se queda muy atrás de esta estadística. El 85% de los jóvenes sexualmente activos no utilizan ningún método anticonceptivo. Vamos a referirnos a los métodos anticonceptivos también como métodos de planificación familiar. En el 2011 al 2015, una encuesta demostró que los métodos que se utilizan con mayor frecuencia son el 97% utilizan el preservativo, el 60% utilizan el coito interrumpido, perdón, el 56% utilizan anticonceptivos orales combinados y el 17% utilizan medroxiprogesterona. Podemos ver que todos estos, más allá de métodos anticonceptivos, hay que tomar muy en cuenta que el preservativo, más allá de ser un método anticonceptivo, un método de planificación familiar, tiene que ser utilizado para prevenir infecciones de transmisión sexual. O sea, todo paciente que el día de mañana utilice algún método anticonceptivo, el hecho de utilizar progestágenos, orales combinados, dispositivos, implantes, que tenga vasectomía, que tenga salpingoclasia, eso no va a quedar, no va a dejar exento al paciente o a la paciente de adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, siempre es muy importante propiciar el uso de preservativo. La prescripción y elección de los métodos anticonceptivos es una decisión difícil que debe de tomarse siempre de manera personalizada. Como siempre les he dicho, los métodos anticonceptivos no son para todas las pacientes. Hay que hacer un análisis, una historia clínica detallada, saber si la paciente tiene factores de riesgo, saber si la paciente puede ingerir o puede tomar algún tipo de anticonceptivo, porque más adelante vamos a ver que más allá de ser compatible o no compatible con la paciente por sus factores de riesgo, sus antecedentes de importancia, existen medicamentos que van a disminuir la eficacia de los anticonceptivos. Entonces, más allá de que pueda disminuir la eficacia del anticonceptivo, puede disminuir la eficacia del otro medicamento que esté tomando en los pacientes. Entonces, esto siempre tiene que ser de manera personalizada. Es importante identificar todos los factores de riesgo que presente la paciente. Pacientes que han tenido antecedentes de trombosis, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, principalmente síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus eritematoso sistémico, pacientes que tienen antecedente de cáncer, que tienen un cáncer activo, pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, con antecedente de embarazo ectópico. Todo esto es muy importante que lo identifiquemos porque nos va a ayudar a determinar cuál es el anticonceptivo ideal para nuestro paciente. Los métodos anticonceptivos, como ya dijimos ahorita, no previenen infecciones de transmisión sexual. El hecho de que nuestra paciente sea una paciente como muy apegada a anticonceptivos orales combinados, a un dispositivo intrauterino, a un implante subdérmico, no va a prevenir que la paciente el día de mañana pueda adquirir una infección de transmisión sexual, llámese la que sea. Los anticonceptivos hormonales están conformados siempre por un componente estrogénico más un componente progestágeno, que son los anticonceptivos orales combinados o pueden ser puros progestágenos. Estos van a estar compuestos o van a estar en diferentes presentaciones, como pueden ser las píldoras anticonceptivas, puede ser el implante subdérmico, puede ser el dispositivo intrauterino, puede ser el anillo vaginal, puede ser el parche transdérmico. Entonces, pues bueno, hay que saber que los hormonales van a ser estrógeno con progesterona o progesterona sola. El estrógeno nunca va solo.
Como definición, la anticoncepción hormonal se refiere a la administración artificial de estrógenos y o progestágenos para reducir la fertilidad, simulando los cambios hormonales del embarazo, evitando con ellos la ovulación. ¿Qué es lo que vamos a buscar cuando nuestra paciente va a ingerir o va a utilizar algún método anticonceptivo? Evitar que nuestra paciente ovule, punto. Si nuestra paciente no ovula, no va a haber una fertilización, entonces pues no va a lograr un embarazo la paciente. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Más allá de que tengan otros usos, como protección para un cáncer de endometrio, por ejemplo, o para regularizar ciclo menstrual, para tratar síndrome de ovario poliquístico. Esos son como usos extra que le damos a los anticonceptivos. Pero un método anticonceptivo, la anticoncepción hormonal va dirigida específicamente para evitar la ovulación y con ello el embarazo. Los mecanismos de acción van a ser de los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos va a ser una supresión intensa de la hormona folículo estimulante o la FSH y lo va a ser una supresión intensa también de la liberación de la hormona luteinizante. Mientras que el mecanismo de acción de los progestágenos va a cambiar la consistencia del moco cervical y va a ser una supresión débil de FSH y LH. Como hemos visto, el hipotálamo va a secretar GnRH. El GnRH va a actuar sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis libere FSH y LH y actúe sobre el ovario. Entonces, nosotros al suprimir la liberación de FSH y LH, pues bueno, no va a haber esta maduración, este crecimiento de los folículos, que va a ser la FSH, va a ser la encargada de esto, y no va a estar tampoco la LH, que recordemos que el pico de LH es lo que nos va a determinar la ovulación. ¿Cuánto tiempo antes de la ovulación se presenta el pico de LH? Se presenta de hasta 48 horas. ¿Y el pico de estradiol cuánto antes se presenta de la ovulación? De 10 a 12 horas, por si se los preguntan. Pues bueno, la paciente tiene que tener algún tipo de motivación para utilizar algún método anticonceptivo y existen barreras también. La principal motivación que va a tener la paciente es evitar un embarazo no deseado. Más allá de que le va a cambiar o vamos a suprimir la producción de andrógenos o regularizar el ciclo menstrual, a la paciente lo que más le va a mover es evitar un embarazo no deseado. Y las barreras es el costo. Vamos a ver que no existe un método anticonceptivo ideal. El método anticonceptivo ideal sería un método barato, accesible a todas las pacientes, accesible en todos los sistemas de salud, que no tenga efectos adversos, que sea cómodo para las pacientes. Y no, la verdad es que no existe un método anticonceptivo que tenga todas estas características, porque el que es cómodo para la paciente a lo mejor es caro, o el sistema de salud no cuenta con él, o tiene muchos efectos adversos, o puede ser muy cansado para la paciente. Ignorancia, se van a encontrar con pacientes que no tienen idea de cómo funcionan los anticonceptivos y se van a encontrar también con muchísimos mitos urbanos con respecto a efectos adversos de anticoncepción. Para eso están ustedes, para hacerle creer a las pacientes que no es así, que no es como se los han dicho, y para eso también ustedes están como médicos aquí. Y pues una barrera también es el miedo a violar la ética profesional. Vamos a empezar a hablar de los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos van a ser de dos tipos. El que libera progestágenos y el otro va a ser el de cobre. Es ideal para pacientes que deseen un método por tiempo prolongado, ya que el dispositivo intrauterino te va a durar de 3 hasta 10 años, dependiendo del que tú vayas a utilizar. Estos están compuestos de levonorgestrel, que es un tipo de progestina, o de cobre. Beneficios: disminución en la cantidad de sangrado menstrual, incluso hay pacientes que van a caer en amenorrea. Las pacientes incluso en unas va a disminuir la dismenorrea y vamos a disminuir la hiperplasia endometrial, principalmente con el de levonorgestrel. El de cobre no tiene uso para eso. Y es muy efectivo porque tiene una tasa de embarazo menor al 1%. Vamos a ver que en todos los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de falla, todos, incluso los métodos definitivos. Todos van a tener un porcentaje de falla, unos más, unos menos, dependiendo qué también se utilice. Les recomiendo nomás que vean la tabla del índice de Pearl. El índice de Pearl te va a identificar como cuál es el método anticonceptivo más efectivo y cuál es el menos efectivo. El más efectivo es la vasectomía, por si se los llegan a preguntar también. ¿Y cuál es el que más se utiliza en México? La salpingoclasia o la oclusión tubaria bilateral. Cualquiera de esas dos que se los pregunten es la respuesta. Entonces, ya vimos que vamos a tener de dos tipos, el de levonorgestrel y el de cobre.
Contraindicaciones para el dispositivo intrauterino, que la paciente tenga una distorsión de la cavidad uterina. ¿A qué nos referimos en esto? Malformaciones mullerianas. Una paciente que tenga a lo mejor un útero aceptado, una paciente que tenga miomatosis uterina, que esté invadiendo o que esté deformando la línea media, pacientes que tengan a lo mejor pólipos endometriales, que tenga un tumor interno, que todo esté distorsionando la cavidad uterina, es una contraindicación para colocar un dispositivo intrauterino. Pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria no está indicado poner un dispositivo intrauterino. De hecho, como ya hemos visto en las clases pasadas, tanto una que les di yo como otra que les dio otro de mis compañeros, pues bueno, el hecho, incluso hay un patógeno que se relaciona específicamente con enfermedad pélvica inflamatoria y uso de dispositivo intrauterino. Siempre que vayan a poner un dispositivo intrauterino o a prescribir un método anticonceptivo, tienen que asegurarse que la paciente no esté embarazada. Siempre pidan una gonadotropina coriónica humana cuantitativa, nunca pidan la cualitativa. La cualitativa solo te va a decir positivo o negativo, a ti no te sirve de nada eso. Una cuantitativa te va a decir cuánto es la cantidad de fracción beta de gonadotropina coriónica que tú tienes, cuánto es positivo para embarazo, mayor o igual a 5. Enfermedad de Wilson en el caso del DIU de cobre o Paragard, que es el nombre comercial. Pues recordemos que la enfermedad de Wilson es una enfermedad que se caracteriza porque las pacientes tienen depósitos de cobre. Entonces, el DIU de cobre, como su nombre lo dice, está compuesto de cobre. Entonces, en pacientes con la enfermedad de Wilson está contraindicado. Cuando yo hice el examen, me preguntaron, me pusieron un caso de enfermedad de Wilson y fue una paciente que, ¿cómo se llamaban los hallazgos que estaban en el ojo? Que eran los anillos de Case. Pacientes con sangrado uterino anormal de origen inexplicable. Siempre, siempre que tengan una paciente con sangrado uterino anormal, tienen que saber cuál es el origen de este sangrado. Puede ser un sangrado por anovulación, puede ser un sangrado por poliposis, puede ser un sangrado por cáncer, puede ser un sangrado por leiomiomas, puede ser un sangrado iatrogénico, puede ser un sangrado uterino inexplicable. Mientras tú no sepas cuál es el origen de tu sangrado, no está indicado colocar un dispositivo intrauterino. Vamos a ver que si el sangrado es por una hiperplasia endometrial, por ejemplo, pues bueno, estará indicado colocar un dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Pero si el sangrado uterino no lo puedes explicar, no sabes cuál es el origen, no debes colocar nunca un dispositivo intrauterino. ¿Cómo saber cuáles son o cómo es la clasificación del sangrado uterino normal? Lea la clasificación de la FIGO de Palm Coyne, que es un acrónimo: P de poliposis, A de adenomiosis, L de leiomioma o miomas, M de malignidad, Coyne es C de coagulopatía, O de disfunción ovulatoria, no me acuerdo cuál era, el I era iatrogénico, el N de causa no explicable. Entonces, hay que identificar cuál es el origen del sangrado. Pacientes con cáncer de mama y adenoma hepatocelular, está contraindicado el dispositivo de levonorgestrel. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay diferentes estirpes de cáncer de mama que son hormonodependientes. Entonces, si tú tienes un dispositivo que está liberando progesterona, pues al final del día el tumor mamario lo va a captar y va a hacer que prolifere. Y adenoma hepatocelular tampoco estaría indicado porque uno de los efectos adversos del uso de anticonceptivos orales combinados, por ejemplo, después de un uso mayor a 5 años, es la formación de un adenoma hepatocelular. Bueno, esto es con respecto al dispositivo intrauterino. ¿Cómo actúa principalmente el DIU el DIU hormonal o de levonorgestrel? En el mercado actualmente hay 3, que es el Mirena, está el Jaidez y está el Kailina. La diferencia es la cantidad de levonorgestrel que se libera y el tiempo que lo va a tener la paciente. El Jaidez dura 3 años, el Kailina y el Mirena duran 5 años. La diferencia entre Mirena y Kailina es la cantidad de levonorgestrel que se libera. ¿Cómo va a actuar el levonorgestrel? Uno, principalmente cambiando la consistencia del moco cervical, ¿de acuerdo? Así es como va a actuar. Y pues bueno, ya vimos que también va a haber una supresión de la liberación de FSH y de LH. ¿Y el de cobre cómo va a actuar? Como un cuerpo extraño. El de cobre te dura hasta 10 años. El implante subdérmico es un implante, va colocado generalmente abajo del brazo. Está contraindicado igual en embarazo. Pacientes que están embarazadas no puedes colocar ningún método que tenga algún componente hormonal. Pacientes con cirrosis hepática tampoco está indicado, pacientes con un hepatoma o un adenoma hepatocelular o pacientes con lupus eritematoso sistémico
con o no, independientemente de si tienen anticuerpos o no tienen anticuerpos antifosfolípidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el implante subdérmico tiene un componente mixto. Entonces, el hecho de que tenga el componente mixto, el hecho de que tenga los anticuerpos antifosfolípidos puede llegar a ser contraproducente para la paciente. Sí. Ok. La DMA es la depósito de acetato de medroxiprogesterona, perdón. Aquí es, ¿a qué pacientes sí y a qué pacientes no les vamos a colocar? Esta es una inyección bimensual que se pone en las pacientes. ¿En quién sí? Pacientes que tienen más de 6 semanas de lactancia, o sea, pacientes que ya concluyeron el puerperio. Generalmente los progestágenos sí están indicados en pacientes que están, que están durante la lactancia. Recordemos que la lactancia, el hecho de que esté la prolactina elevada, también puede llegar a ser considerada un también puede llegar a ser considerada un método de planificación, o sea, porque el hecho de que la prolactina esté elevada va a disminuir la ovulación. Entonces, pues, si no hay ovulación, no puede llegar a haber embarazo. En pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional, también está indicado dar la medroxiprogesterona. Cáncer de ovario y cáncer de endometrio sí está indicado. ¿Por qué? Porque como es pura progesterona, podría llegar a ser considerado como un factor protector. Recordemos que el cáncer de endometrio es un cáncer estrógeno dependiente. Entonces, esta es pura progesterona. Tú no le estás dando estrógeno a tu paciente. ¿De acuerdo? Pacientes con EPI o con enfermedad pélvica inflamatoria o infecciones de transmisión sexual, también está indicado dar la medroxiprogesterona, o pacientes con hepatitis. ¿En quién no? Pacientes con cáncer de mama. Ya vimos por qué. Porque existen estirpes de cáncer de mama que dependen de las concentraciones hormonales. Sangrado uterino anormal inexplicado, como ya lo vimos hace rato, no le puedes dar un componente hormonal a tu paciente si no sabes de dónde viene tu sangrado. Necesitas descartar primero cuáles son todas tus opciones para saber por qué está sangrando tu paciente, por qué está teniendo un sangrado uterino anormal, por qué llegó contigo. Una vez que lo tengas identificado, ya ves si puedes o no puedes darle este tipo de tratamiento. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, igual, tampoco se lo puedes dar, o pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. La medroxiprogesterona está asociada a una disminución de la densidad mineral ósea, por eso se recomienda no utilizarlo por más de 2 años y tiene que ser un tratamiento complementario con calcio y con vitamina A. Si les preguntan cómo vas a hacer un diagnóstico de osteoporosis, que me lo llegaron a preguntar a mí también, es cuando es mayor a menos 2.5 desviaciones estándar. Y acuérdense que la densitometría ósea tiene que ser de columna lumbar y de cadera izquierda. Ok, los anticonceptivos orales combinados. Este va a ser el más utilizado porque las pacientes generalmente se automedican con esto y es el que tienen acceso mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque el dispositivo tiene que ser colocado por un médico que tenga conocimiento. El implante, de igual forma también, requiere cierto aprendizaje. La medroxiprogesterona, pues bueno, hay que colocarla, pero las pacientes generalmente no la buscan. Pero los anticonceptivos orales combinados es a lo que tienen mucho más acceso todas las pacientes. Son píldoras que tienen un componente estrogénico y un componente de progestágeno. El etinil estradiol es el estrógeno que debe estar en la mayoría de estos de los anticonceptivos orales combinados, ya que este estrógeno es 75 veces más potente que el estrógeno natural, que es el estradiol. Recordemos que hay 4 tipos de estrógenos. Uno es la estrona, el estradiol, el estriol y el estetrol. ¿Cuál es el que es más frecuente o el que se encuentra con mayores concentraciones en la paciente en edad reproductiva? El estradiol o E2. ¿Y cuál es el que se presenta con mayor concentración en la mujer posmenopáusica? La estrona o E1. El progestágeno va a tener una unión no selectiva, ya sea a receptores andrógenos, glucocorticoides o mineralocorticoides. O sea, aquí lo que nos va a dar el efecto es el progestágeno. Las progestinas pueden ser divididas en pregnanos, en gonanos o los derivados de la espironolactona. Y dependiendo el tipo de progestina que tengamos, es para lo que como otro uso extra que le podemos llegar a dar. Los pregnanos, que es la ciproterona es la progestina que tiene mayor efecto antiandrogénico. Entonces, es ideal para pacientes que tienen hiperandrogenismo clínico, bioquímico o que tienen un síndrome de ovario poliquístico. Recordemos que no todas las pacientes con hiperandrogenismo son pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y no todas las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico forzosamente necesitan tener hiperandrogenismo.
Para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico es necesario que se cuenten con dos de tres criterios de acuerdo a las a los criterios de... Ay, se me acaba de ir el nombre, ahorita me acuerdo. Pero los criterios eran presencia de quistes en el ovario, datos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico o alteraciones menstruales o anovulación. En los gonanos, que es levonorgestrel, que el levonorgestrel es el que está en las píldoras anticonceptivas, la anticoncepción de emergencia, perdón, y también los, el levonorgestrel es el que va a estar en los dispositivos intrauterinos. Y los derivados de la espironolactona, que son los más nuevos, que es la drospirenona, que este también tiene un efecto antiandrogénico. ¿Cuáles tienen cada uno? La ciproterona es el que tiene el Diane, y la drospirenona es el que tiene el Jasmine o el Elimit, que son como los que más se utilizan o los que tienen más acceso a las pacientes. Aquí hay cuatro tipos de anticonceptivos. Bueno, se dividen como en dos grupos principales y el segundo grupo tiene como subgrupos. Se van a dividir en monofásicos y se van a dividir en multifásicos, ¿de acuerdo? Los monofásicos son aquellos que van a tener la misma cantidad de estrógeno y la misma cantidad de progesterona. La concentración de estrógeno va a ir desde 20 microgramos hasta 50 microgramos. ¿Cuánto es lo mínimo de estrógeno que tú necesitas para estabilizar el endometrio? 20 microgramos de tinil estradiol, ¿de acuerdo? En México ya no vamos a encontrar concentraciones arriba de 35 microgramos, creo que ya no se venden en el mercado. Pero mucho se hablaba con respecto a que el hecho del estrógeno es protrombótico. La verdad es que se satanizó durante mucho tiempo el uso de estrógenos. Por eso hay que ver si la paciente es candidata al uso de estrógeno, que sea candidata al tratamiento con etinil estradiol, por ejemplo, y ver que no tenga ningún otro factor de riesgo. ¿Cuándo es cuando aumenta el riesgo protrombótico? A partir de 35 microgramos de etinil estradiol. Contraindicaciones, trombosis venosa profunda, tabaquismo en pacientes mayores de 35 años. Con respecto al tabaquismo, lo dividen en menos de 15 cigarros, más de 15 cigarros, menos de 35 años, mayor de 35 años. O sea, lo que comentan los criterios de elegibilidad de la OMS es, si es de menos de 15 cigarros y menos de 35 años, se preferiría no utilizarlo. Pero si es mayor de 35 años y toma y fuma más de 15 cigarros en el día, está completamente contraindicado. Entonces, para fines de examen, tabaquismo y pacientes mayores de 35 años, no se recomienda el uso de anticonceptivos orales combinados. Pacientes con cardiopatías o valvulopatías, principalmente pacientes con hipertensión, no se recomienda tampoco el uso de anticonceptivos orales combinados. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, independientemente de que tengan los anticuerpos antifosfolípidos positivos, y pacientes con lactancia materna. Recordemos que la progestina sí está indicada en lactancia materna, la medroxiprogesterona, como ya lo vimos, y tiene que ser después de las 6 semanas, o sea, una vez concluido el puerperio. Ahora, me dijeron que les preguntaban mucho como anticoncepción en situaciones especiales. Anticoncepción en cáncer de mama. No se recomienda el uso de hormonales. Si llega tu paciente y es como, tengo antecedente de cáncer de mama, tengo cáncer de mama y no me quiero embarazar, ¿cuál me recomendarían? Un DIU de cobre. Esa es la opción para esta paciente. El DIU de cobre o la OTB, bueno, como ya vimos, es lo recomendado. La OTB, pues existen varias técnicas. Las más utilizadas en México puede llegar a ser o la Pomeroy modificada o la Kroener. Incluso la Kroener podría llegar a ser considerado un factor protector para cáncer de ovario. La Kroener es la fimbrectomía, porque se ha visto que el origen del cáncer de ovario empieza en las fimbrias. Entonces, si también les hacen una pregunta por ahí, podría llegar a ser considerado un factor protector para cáncer de ovario. Cáncer de ovario y cáncer de endometrio, aunque no son hormonodependientes, en el uso de progestinas disminuye su riesgo, ¿sí? Entonces, y pacientes mayores de 35 años, no se recomienda el uso de anticonceptivos orales combinados, y mayores de 50 años, no se recomienda el uso de estrógeno. Pacientes que viven con VIH-Sida, los anticonceptivos orales combinados no intervienen con la carga vaginal ni con el conteo de CD4. O sea, una paciente puede utilizar anticonceptivos orales combinados y esto no va a hacer que aumente la carga viral ni va a hacer que disminuya la concentración de CD4. Lo que se ha visto es que los inhibidores de la proteasa pueden disminuir el efecto anticonceptivo. No quiere decir que no sea efectivo,
se ha visto que puede llegar a disminuir el efecto anticonceptivo. Entonces, aquí habría que ver que el tratamiento antirretroviral que esté utilizando la paciente, pues no, o sea, no tenga un inhibidor de proteasa. Ojo, si la paciente está en tratamiento con un inhibidor de proteasa, porque fue el tratamiento que le dejó el infectólogo, pues bueno, buscamos alguna otra alternativa anticonceptiva. Aquí hay que poner riesgo-beneficio. A la paciente, ¿qué es lo ideal? Disminuir su carga viral, aumentar el conteo de CD4 más allá que la anticoncepción. Y recomendar el uso de barrera, ya que son más propensas a infecciones de transmisión sexual, principalmente sífilis. El uso de anticonceptivos hormonales combinados, como ya vimos, no se recomienda en trombofilias, en trombosis, ni en pacientes que sean usuarias de tabaquismo. Creo que ya fue todo. Creo que a grandes rasgos es lo que les pudieran llegar a preguntar. Algo que se me pasó ponerles aquí es pacientes que la anticoncepción de emergencia. ¿Cuál es la dosis de anticoncepción de emergencia o cuál es el que van a utilizar para una anticoncepción de emergencia? Son 0.75 miligramos de levonorgestrel cada 12 horas o 1.5 miligramos de levonorgestrel, dosis única. Cualquiera de esas dos opciones es correcta. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver, sí, criterios de Rotterdam, sí, se me habían olvidado. Son los criterios de Rotterdam son justo para el síndrome de ovario poliquístico y necesitas 2 de 3 criterios. Para dismenorrea severa, ¿qué combinación de anticonceptivos puedes utilizarse? Pues bueno, aquí hay que saber, hay que identificar más o menos, más bien, ¿cuál es el origen de la dismenorrea? Usualmente pacientes con dismenorrea, pues habría que sospechar una endometriosis, entonces el tratamiento para la endometriosis primero sería antiinflamatorios no esteroideos, si no hay una mejoría, anticonceptivos orales combinados, el que tú quieras. Pero la dismenorrea, pues hay que identificar cuál es la causa de la dismenorrea. Puede repetir la dosis de anticonceptivo de emergencia si es 0.75 miligramos de levonorgestrel cada 12 horas. En total, la paciente tiene que juntar 1.5 miligramos. Gracias a ti. Hablando de medroxiprogesterona o anticonceptivos orales combinados, ¿en qué tiempo de la menstruación se debe comenzar para tener un mejor efecto? Ok, los anticonceptivos orales combinados y la medroxiprogesterona se tiene que utilizar del primero al tercer día del ciclo como tope. Los anticonceptivos orales combinados se tienen que iniciar el primer día del ciclo. ¿Sí? El primer día del ciclo, la fecha de última menstruación, que es el primer día de sangrado. Ahora, si tu paciente es una paciente con anovulación, una paciente que no está menstruando, una paciente que está en amenorrea, pues bueno, le induces el sangrado con progestágenos. Pero se tiene que hacer en esos días. Ahora, los anticonceptivos orales combinados pueden ser 21-7 o pueden ser 24-4. ¿A qué me refiero con esto? Que son 21 píldoras que van a tener el componente hormonal y 7 píldoras placebo, o van a ser 24 píldoras que tienen el componente hormonal y 4 píldoras que van a tener el componente placebo. Algo que les van a preguntar siempre, esto ya es más para la vida más que para el examen, no creo que en el examen se los vayan a preguntar, pero doctor, me voy a casar el 7 de septiembre y me baja justo el día de mi boda, ¿qué puedo hacer? Ah, muy bien, le inicias anticonceptivos orales combinados, ya sea el 21-7 o el 24-4, el que tú quieras, el que tú consideres. Aquí lo único que va a cambiar más allá del placebo son las concentraciones de etinil estradiol. Uno tiene 30 microgramos y el otro va a tener 20 microgramos. Entonces, una vez terminando la última píldora que tiene componente hormonal, al día siguiente empiezas una nueva caja, no te tomas el placebo, porque con el placebo viene la supresión de progesterona y es cuando las pacientes empiezan a sangrar de nuevo. Entonces aquí lo que hay que hacer es jugar un poco con el ciclo, no esperar a que la paciente tenga este periodo de descanso para que no exista supresión y que siempre esté como estimulándose el ciclo. En puerperio inmediato, pues mira, puerperio inmediato no se recomienda un método anticonceptivo, o sea, si tienes que utilizar alguno, pues bueno, pues el dispositivo intrauterino, el de cobre, que no interviene con la lactancia, ni mucho menos. Pero la otra sería progestágenos, pero no se recomienda. Lo ideal es que los progestágenos empiecen hasta de una vez que se haya concluido el puerperio, que es después de las 6 semanas.
Bueno, puerperio inmediato también si estamos indicando, o sea, si estamos hablando de un parto o una cesárea, si estamos hablando de un aborto, pues podríamos iniciarle cualquiera. ¿Cuál es el componente del implante subdérmico? El implante subdérmico tiene tonorgestrel. ¿Y cuál es el método anticonceptivo que se puede dar en una paciente con puerperio inmediato? Una paciente con puerperio inmediato, pues como ya les dije, o sea, que van a ser los progestágenos, pero se recomienda, de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS, se recomienda hasta después de las 6 semanas el uso de progestágenos si las pacientes van a estar lactando. Pero si no, le puedes dar si le puedes dar los progestágenos sin problema. Lo de osteoporosis. Para hacer diagnóstico de osteoporosis, tiene que ser mayor a menos 2.5 desviaciones estándar. Y la densitometría ósea se tiene que tomar de columna lumbar y de cadera izquierda. El acetato de menosil progesterona se menciona en la guía de práctica clínica, es el más seguro en su uso. No entendí esta pregunta. Pero, o sea, sí, sí es seguro, pero son más seguros los dispositivos. Pero, o sea, no entendí bien esta pregunta. No sé si me la pudieras volver a repetir. DIU cobre o DIU de levonorgestrel, ¿sí se puede poner en VIH/SIDA? Sí, sí se pueden poner. No hay ninguna contraindicación. La anticoncepción de emergencia es, no, 0.75 miligramos, porque tiene que ser 1.5, o sea, es, sí, 0.75 miligramos. En obesidad, ¿cuál sería el recomendado? Pacientes con obesidad, lo que estaría indicado sería dar progestágenos. En pacientes con obesidad, se estaría indicado dar progestágenos. En pacientes con obesidad estaría indicado dar los progestágenos, el DIU de cobre también podrá llegar a ser una opción. Hay que evitar estrógenos porque son pacientes que son más propensas a un síndrome metabólico y a más complicaciones. Entonces hay que evitar justo este tipo de complicaciones. Paciente en tratamiento con inmunomoduladores, ¿cuál es el método de anticoncepción? Pues generalmente las pacientes con inmunomoduladores son pacientes que van a estar en son pacientes que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes por lo general. Entonces hay que ver aquí qué tipo de enfermedad autoinmune es la que tiene la paciente y muy importante ver cómo están los anticuerpos antifosfolípidos. Pero en este tipo de pacientes, si no tienen anticuerpos antifosfolípidos, podrías continuarle anticonceptivos orales combinados, mas no podrías iniciarle los anticonceptivos orales combinados. Pero los progestágenos podría ser una opción más segura en esta paciente. En un simulador hicieron una pregunta de cuál es el mejor método de emergencia y tomó como buena el DIU de cobre. Sí, el DIU de cobre también es considerado los métodos de anticoncepción de emergencia. Sí, también puede ser el DIU de cobre o el levonorgestrel, cualquiera de estos dos. Y se tiene que poner en las primeras 72 horas. Esto se los pueden llegar a preguntar de nuevo. Digo, se los pueden llegar a preguntar que en qué momento es cuál es como el tiempo límite que tienes para dar una anticoncepción de emergencia. Son 72 horas, pero si el DIU de cobre también es correcto. Se me pasó a decirles eso. En un banco de preguntas me preguntaron métodos de urgencia en orden de efectividad. Según uso perfecto, en primer lugar podrían el de cobre seguido del acetato de iulipristal. ¿Sí es correcto? Sí, sí es correcto. Sí, la guía de práctica clínica lo menciona así. Pero el DIU de cobre podría llegar a ser considerada la primera opción también. ¿Por qué? Porque como es hormonal, tú no sabes exactamente si tu paciente tiene alguna patología o algún antecedente que contraindique el uso de hormonales. Entonces, por eso sí estaría indicado darle el de cobre a la paciente. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué cuál? Ah, creo que se referían a la del DIU. Posparto, el anticonceptivo indicado es medroxiprogesterona 6 semanas después del parto, siempre y cuando la paciente esté lactando, sí. ¿Cuál es el método efectivo, más efectivo no quirúrgico? El implante subdérmico sí está por poquito, pero sí está por arriba del dispositivo intrauterino. Se usa poner misoprostol para dilatación cervical y colocación del DIU.
Hay gente que lo hace en su práctica clínica, pero en realidad no está indicado en las guías. De hecho, el dispositivo intrauterino se prefiere ponerlo en los primeros días de la menstruación. ¿Por qué? Porque el cuello está permeable, entonces así no tienes que hacer una dilatación mecánica. Sí he visto durante la residencia, sí me tocó ver para poner el dispositivo no tanto, pero para cirugía de mínima invasión y poner el movilizador uterino, sí hay quien utilizaba el misoprostol, pero no creo que te la consideren como buena en un examen. Se pone el dispositivo intrauterino, se pone durante los primeros días para que el cuello esté permeable. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo que recomienda en el posparto mediato sin paridad satisfecha? En el posparto mediato, pues siempre y cuando, aquí hay que identificar si la paciente está lactando o no está lactando. Si la paciente está lactando, le podríamos dar en el amper, sería mediato. El DIU de cobre podría ser considerado una opción. La anticoncepción de emergencia venía una pregunta en un simulador que decía, ¿cuántas horas protege después la píldora de la emergencia? No es de cuántas horas después protege, más bien sería hasta cuánto tiempo tienes. Tienes hasta 72 horas para dar tu método de emergencia y que sea efectivo. Obviamente, entre más te acerques, va a disminuir, entre más se acerque a las 72 horas, puede, disminuye la efectividad. ¿El implante subdérmico con el puerperio estaría indicado? Sí, porque es pura progesterona, entonces sí lo podrías poner. ¿Algún efecto nocivo al iniciar la anticoncepción en el puerperio inmediato? Nocivo como tal, no. Hay que ver qué tipo de anticoncepción, pero pues no, nocivo como tal, no habría uno, ¿eh? Pacientes adolescentes núbiles, ¿podríamos utilizar además de implante el DIU de cobre? Mira. Aquí te estarías metiendo en algo un poco más como un problema, no cuestión legal, porque al final del día todas las pacientes tienen derecho y acceso a todos los métodos anticonceptivos, pero pues una paciente que es núbil, ponerle un dispositivo implica ponerle un espejo vaginal, ponerle, después hacerle un ultrasonido endovaginal para ver que esté bien colocado el dispositivo. Entonces, pues no lo recomendaría, la verdad. En una paciente que no ha iniciado vida sexual, ponerle un dispositivo intrauterino, no, me iría un poco más por orales combinados o el implante subdérmico. Pero no es el tema de climaterio, pero encontré un caso clínico que mencionaba. Que tiene osteopenia, se encuentra perimenopáusico. ¿Cuál sería el hormonal de elección en este caso? Recordemos que la menopausia en la mujer mexicana es en los 51 años, entre los 49 y los 51 años de edad. Pacientes con más de 50 años ya no estaría indicado dar algún método, ningún tipo de estrógeno. Entonces, en una paciente que tiene osteopenia y está en la perimenopausia, el hormonal de elección, pues bueno, aquí más bien habría que ver. O sea, ¿hormonal para qué? Como anticonceptivo, que no creo que sea el caso, porque es una paciente que ya está perimenopausia. Más bien sería como para el tratamiento. Recordemos que el tratamiento para la sintomatología vasomotora son pacientes que van a, es para mejorar la calidad de vida. Siempre, siempre, siempre. Entonces, aquí estaría indicado dar estrógenos conjugados. Dependiendo también cuál es el síntoma que tenga la paciente. Si es una paciente que tiene dispareunia, es una paciente que tiene atrofia vaginal, bueno, atrofia es un término anatomopatológico, pero es una paciente que tiene adelgazamiento de la mucosa vaginal, una mucosa vaginal lisa, pues bueno, le puedes dar un lubricante vaginal local o le puedes dar estrógenos que sean vaginales y que sean locales. Pero sería más bien como para combatir la sintomatología vasomotora. Aquí hay casos clínicos que mencionan, si tienes que usar un anticonceptivo hormonal en VIH, ¿cuál es el más seguro? En la guía de práctica clínica menciona el acetato de medroxiprogesterona, aunque sabemos que no es lo ideal. Gracias. Pues bueno, en el caso de VIH, como ya vimos aquí, aquí está. Los anticonceptivos, o sea, de acuerdo a lo que yo investigué para hacer esta plática, es que el oral combinado no interviene ni con la carga viral ni con el conteo de CD4, lo cual es bueno porque esto va a evitar que tu paciente progrese a SIDA, ¿no?
Entonces, las pacientes que están en tratamiento con un inhibidor de la proteasa puede llegar a disminuir el efecto anticonceptivo, mas no quiere decir que no vaya a servir el efecto anticonceptivo. Entonces, las pacientes con VIH-SIDA podrían, sí podrían utilizarlo. La guía práctica clínica, si te menciona que es de acetato de medroxiprogesterona, la verdad es que no sé exactamente qué diga la guía práctica clínica. Me basé mucho en los criterios de elegibilidad de la OMS. Sí, 72 horas, para anticoncepción de emergencia. ¿La ciproterona es el menos? No, es el menos androgénico, sí. ¿Y cuál sería el que tenga mayor actividad androgénica? Pues mayor actividad androgénica como tal, lo que tú buscas es que tenga efecto antiandrogénico. O sea, los anticonceptivos, los progestágenos, lo que tú buscas es que tenga un efecto antiandrogénico para evitar la formación de andrógenos o que la paciente tenga hirsutismo o algún otro dato. Pero el que tenga más efecto androgénico, la verdad es que no sé. O sea, ahí sí no, ahí sí te fallaría. En caso de Marfan o insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería el más indicado? Híjole, aquí sí me agarraste en curva. Un síndrome de Marfan, si no mal recuerdo, van a tener problemas cardíacos, entonces no están indicados los orales combinados, estaría indicado darle un DIU de cobre o un progestágeno. Un DIU de cobre sería lo más seguro. Pero sí me acuerdo que Marfan tiene manifestaciones cardíacas. ¿Cuál exactamente? No me acuerdo, pero ahorita a ver si me acuerdo. Si el DIU se pone en los primeros días de la menstruación, ¿cómo se puede utilizar como anticonceptivo de emergencia? Ah, porque actúa como un cuerpo extraño. Entonces, si tú le pones el de cobre, lo que va a hacer es atrofiar el endometrio y va a actuar como un cuerpo extraño. Y si utilizas el de levonorgestrel, además de atrofiar el endometrio, va a cambiar la consistencia del moco cervical, que así es como actúa el progestágeno. Entonces, ese es el mecanismo por el cual. Paciente que tenga contraindicación de estrógenos, ¿qué método podemos indicar? Puro progestágeno. Los anticonceptivos pueden ser ya sea puro progestágeno o pueden ser orales combinados. Entonces, se lo podría dar sin ningún problema. Paciente joven con vida sexual activa y una sola pareja, ¿qué es mejor, si un método hormonal o DIU de plata o DIU de cobre? Mira, el DIU de plata es un poco más nuevo. Dupont, o sea, dudo que te quieran preguntar, pero pues, el mecanismo de acción es prácticamente igual que el de cobre. Pero que ya tiene vida sexual, tiene una sola pareja sexual. Pues yo me iría por un método, o sea, que le dure más tiempo a la paciente. ¿Por qué? Porque pues, si tiene una pareja, está estable, tiene su novio, ya, como que ya se quede con su método la paciente. Yo le daría el de cobre más allá que el hormonal. Paciente con enfermedad venosa sin trombosis, ¿debemos mantener restringidos los anticonceptivos orales combinados? Sí, sí hay que mantenerlos restringidos. Por trombosis o insuficiencias venosas, sí hay que mantener restringido el oral combinado. Insuficiencia mitral en síndrome de Marfan, entonces entraría en cardiopatías y entraría en valvulopatías, que lo vimos acá, aquí lo tengo, que es una contraindicación para los anticonceptivos orales combinados. Entonces, a esta paciente no le podrías dar un estrógeno por el efecto adverso que conlleva. Sería puro progestágeno o un DIU de cobre. ¿Por qué no está recomendado el levonorgestrel más de 5 años? No, no es de que no esté, no es de que, no es de que no esté indicado por más de 5 años. Simplemente la cantidad del levonorgestrel que contienen los anticonceptivos es una dosis para 3 o para 5 años. No es que esté contraindicado. Incluso se puede hacer un recambio de manera inmediata y no pasa nada. Sí, haz gineco, es una especialidad muy bonita, no te vas a arrepentir. La verdad es que yo estoy fascinado, no me arrepiento de haber escogido ginecología. Yo, en el internado fue cuando decidí que quería ser ginecólogo y no me arrepiento, la verdad, estoy encantado. Sí, es una especialidad muy bonita, tómala en cuenta. Por el adenoma hepático. El uso de anticonceptivos orales combinados por más de 5 años se relaciona a formación de adenoma hepatocelular. Igualmente, buenas tardes a ustedes también. Sí, tengo página de Instagram. De hecho, aquí viene, al principio les dejé mis datos. Mi correo es dr.barbagonzalez@gmail.com y mi cuenta de Instagram, que es donde estoy más activo médicamente.
es @dr.barbajime. Igual, me pueden escribir por mi correo electrónico y siempre contesto. Me tardo a veces, pero siempre les contesto. Igual por Instagram, si me escriben en privado, también siempre les contesto. La fecha de caducidad de un implante endermico cístico, ¿hasta qué fecha se puede colocar o hasta qué fecha el año de implante ya no serviría? No, ¿hasta qué fecha se puede colocar? El implante endermico dura 3 años y está compuesto por etanogestrel. Si una paciente con SOP tiene antecedente de enfermedad venosa, ¿cuál sería el tratamiento indicado para el SOP? Pues sería indicado dar pura progesterona en esta paciente y hay que ver qué tipo de SOP tiene la paciente. Si es un SOP que solo es anovulación y quistes en los ovarios, pues no pasa nada, no hay necesidad de disminuir la producción de andrógenos. Pero si es un SOP que tiene datos de hiperandrogenismo, para el hiperandrogenismo puedes utilizar otras opciones. La espironolactona también es una opción para disminuir las concentraciones de andrógenos. Es otra línea de tratamiento que utilizamos si no hay una respuesta adecuada con anticonceptivos orales combinados. Entonces podrías darle espironolactona. Sí, encantado de poderles dar otra clase. Solo es cuestión de ponernos de acuerdo. Me pongo de acuerdo con la doctora Ivette y el resto de los ginecólogos que les han dado clase como para no empalmarnos y con mucho gusto. No sé qué temas les hagan falta. Ya presenté el ENARM hace 5 años. Yo lo presenté en el 2015. Entonces, no sé si en este caso que haya cambiado mucho. Como las preguntas generalmente no cambian. El finasteride sí, también se utiliza para disminuir el hiperandrogenismo. Es otra opción, el finasteride y la espironolactona, cualquiera de esos dos exactamente. Síndrome de ovario poliquístico, cáncer de mama sí, cáncer de mama sí se los van a preguntar, siempre se los preguntan. Dejen veo nomás que no haya como algún oncólogo que ya se los vaya a dar, si no, si les doy cáncer de mama, sin problema. ¿Los espermicidas tienen alguna indicación especial? No. No tiene ninguna indicación especial los espermicidas, se pueden utilizar en cualquier paciente. Transmisiones verticales, ¿a qué te refieres con eso? O sea, clase de transmisión vertical, ¿o cómo? Si pudieran como explicarlo un poco mejor. Pero sí, cáncer de mama, sí se los van a preguntar, seguro, seguro, y cáncer de cérvix también. De obstetricia creo que ya cubrieron todos los temas. Puerperio complicado. Mira, puerperio complicado, te van a preguntar, apréndete esta mnemotecnia que son 5 W, ¿sí? O sea, pon 5 W en tu hoja, ¿no? Entonces, la primera es en menos de 24 horas. La segunda W le vas a poner de 24 a 48. La tercera va a ser de 48 a 72. La otra de 72 a 7 días y la otra mayor a 7 días. Entonces, la primera va a ser WIND. Si una paciente te hace fiebre durante las primeras 24 horas del puerperio, habría que sospechar que la paciente no ahí tenga una telectasia. La segunda va a ser WATER. Entonces, ahí vas a ver que tu paciente no te haya hecho una infección de vías urinarias. De 48 a 72 va a ser wound, de herida, que no haya infección de herida quirúrgica. De las 72 al 7 días va a ser womb, de vientre, que no te haya hecho una endometritis, y más de 7 días es WOC, que no te haya hecho una trombosis venosa profunda. Generalmente la que siempre preguntan es la de womb, que ha sido una endometritis. Es una paciente que tiene antecedente de cesárea, y empieza con loquios fétidos, que empieza con fiebre, la herida quirúrgica está fétida. Entonces, así es como te lo podrían llegar a preguntar de puerperio complicado. Yo me acuerdo que me preguntaron eso, un caso de endometritis. Amenorreas o sangrado uterino normal. Amenorrea creo que ya se los dieron, ¿no? Dejen checo. El chiste es que, o sea, se las doy con mucho gusto, pero el chiste es abarcar los temas que más se pueda. Pero, ok, cáncer de mama, amenorrea, sangrado uterino normal, infecciones verticales durante el parto como VIH, herpes, clamidia, gonorrea. Ah, ok, como parto e infecciones, ok.
Eso sí me lo preguntaron. Una paciente, infección por VIH y trabajo de parto. Cuando se retiran los métodos anticonceptivos, ¿cuándo debe dejar a la paciente para realizar un perfil hormonal en el abordaje del SOP? Aquí habría que empezar a esperar a que la paciente vuelva a reglar. Generalmente las pacientes vuelven a ovular después del primer ciclo, pero puede tardar igual hasta 3 meses. Entonces, aquí pues, habría que esperar a que la paciente vuelva a reglar. Acuérdense que el perfil hormonal, la FSH, la LH y el estradiol se piden del día 3 al día 5 del ciclo. Y la progesterona se pide de 18 a 21 días después de que haya terminado el sangrado. O sea, del día 21 al 23 del ciclo, considerando que la paciente sangra 5 días en promedio. Pero así es como se debe de pedir el perfil hormonal. Y más que nada te va a servir para ver si tu paciente está ovulando o no por medio de la progesterona. La FSH te va a servir para ver que tu paciente no tenga una insuficiencia ovárica primaria. Y no es criterio, pero sí he visto que las pacientes con SOP tienen una relación 2 a 1, LH sobre FSH. ¿Por qué? Porque recordemos que la LH actúa sobre las células de la teca y las células de la teca son las que se van a encargar de producir los andrógenos. Entonces, las pacientes con SOP tienen hipertecosis. Entonces, pues va a haber más LH que FSH. Esa sería la explicación. Ok. Pues si ya no tienen alguna duda, ¿a quién? No, creo que ya no va. Si ya no tienen alguna duda, sería todo. Cualquier cosa me pueden contactar y sería cuestión de ponerme de acuerdo con los demás ginecólogos para ver quién les va a dar la próxima clase y que no se repitan los temas. Mucho éxito, ya cada vez está más cerca, no le aflojen. Es la peor etapa es la que viene porque sientes que ya no das, sientes que ya no puedes dar nada, que ya estás harto, pero tómate tiempo, respira, no pasa nada si te regalas unas horas y vuélvele a dar. O sea, no pasa nada, el ENARM se acaba y el ENARM es cuestión de constancia. ¿Alguna recomendación para controlar la ansiedad? El propranolol. Yo tomaba propranolol, yo empecé a tomar propranolol como 3 meses antes, 10 miligramos al día. No, nunca me hipotensé ni mucho menos. Y con eso disminuía la descarga adrenérgica y creo que me sirvió. Les recomiendo que lo tomen antes para que vean cómo se van sintiendo y que no lleguen el día del ENARM y les dé ahí el tremens a medio examen. Entonces, yo utilizaba propranolol y creo que me sirvió. Ejercicio, sí, claro, también. Hola. Ustedes saben qué es lo que pueden utilizar para disminuir su estrés y su ansiedad. Pero pues bueno, mucho éxito y cualquier cosa, pues nos seguimos viendo por aquí. Estén muy bien todos.